Ay, qué gracioso. Ya está. Pues bueno, amigos, ya saben que este momentito en donde estamos tantito distraídos es para compartirles a todos ustedes en las demás páginas que estamos iniciando transmisión aquí en Tabacalera TV. Estamos en el programa 17 ya en Página Soy Chivique, número 4 desde la Tabacalera TV. Y todos muy contentos porque mañana es mi cumpleaños. Ah, sí, muy felices, muy contentos. Nos invité desde la semana pasada. ¿Cuántos? No te voy a decir, soy muy anciana. Nah. Pero estoy bien conservada. Nah. Pero bueno, estamos muy contentos, gracias a ustedes. También vamos a tener muchas sorpresas. Por ser mi cumpleaños, les voy a dar regalos a ustedes también. Vamos a tener una dinámica para que se lleven una playerita como la mía. Vamos a tener también una dinámica cortesía del cumpleaños de Angie. Sí, así de. Recuerdan que en esta página van a tener muchos beneficios. Y pues también va a haber otra dinámica para los que nos acompañen todo el programa y hayan puesto atención al programa, de unas carcasas muy bonitas también. Así que también van a hacer ¿cómo se llama nuestro amigo que nos patrocina las carcasas? Las carcasas, pero buena pregunta. Ahorita les decimos quién es el que nos patrocina las carcasas, pero era carcasas algo. Algo, claro, qué inteligente. Pero bueno, en un momentito más ya les vamos a dar la dinámica sobre. Por ahí son las carcasas Fútbol Cases. Fútbol Cases, búscalo de una vez ahí en Facebook. Vayan uniendo con ellos porque por ahí vamos a tener una sorpresita. Fútbol Cases Store, es como lo encuentran, si lo quieren buscar. Y pues para quien se quede, por ahí va a tener la oportunidad de ganarse una bonita carcasa personalizada de Chivas. Así es. Y pues ya saben, ayúdenos a compartir esta transmisión con sus amigos, sus enemigos, con todos. Apóyenos con eso, apóyenos dándonos sus comentarios sobre los temas que tenemos en la transmisión y sobre todo dándonos sus corazones, cara feliz, cara enojada, etcétera, etcétera, dependiendo la reacción que les acomode a ustedes. Y pues bueno, como siempre, agradeciendo a nuestros amigos de Cosechas, que nos hacen favor de enviarnos nuestros ricos, ricos batidos, que ahora no me dijeron de que es el mío, pero al rato les papaya, digo. Papaya, sí me dijeron a mí, papaya, ¿sí? Naranja y ya se me olvidó. Bueno, pues debe estar rico. El mío es de fresa, mango y piña. Piña. El mío es piña y el también tiene piña. También tiene. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar, a ver si que entrada a nuestros temas de hoy. Arrancamos con nuestros temas de hoy. Así es. Vamos a decirle la dinámica al rato o sí, damos un tema y volvemos a la dinámica. Bueno. Así que esperemos a que tengamos más comentarios. Recuerden comentarnos desde donde nos ven, todo eso, ¿vale? Para que tengamos un poquito de más audiencia en lo que damos la dinámica. ¿Qué les parece? Y pues bueno, el primer tema es Vergara no quiere publicidad en la nueva playera. Ya lo estuvimos comentando la semana pasada ya que no querían saliendo. Ya que se viera como tan... Definitivamente la venta de playeras ha estado muy bien, más con el campeonato. Y lo que ha hecho en el estudio de mercadeo es que las playeras que no tienen publicidad han gustado más. Y Vergara va a apostar a esto. Él espera colocar 3 millones de playeras de Chivas. Wow. Es un muy buen número. Y pues para, obviamente, al obtener esos recursos, esa venta de playeras puede prescindir de ponerle el patrocinio. No quiero tener la necesidad de ponerle publicidad a la playera de Chivas. Es un gran lujo, lo sé, pero nos ha ayudado mucho la afición porque nos están comprando muchas playeras. Entonces, con la asistencia al estadio y si nos apoyan así, pues puedo darme el lujo de no tener ninguna marca. ¿Qué tal? Así es que pues todos los que compramos las playeras, ese es ahora el beneficio que vamos a seguir sin marca, ¿no? Por ahí creo que también hicimos ahí unas burlitas a los vecinos de enfrente. Que estaban atascados. Que estaban atascados, ¿verdad? Nosotros ya, ¿no? Por ahí recuerdo la última playera antes de que viniera Vergara. Uh-huh. Ya parecía carro de carrera, estábamos como los vecinos. Realmente traíamos toque mix up, leche lala. Etcétera, estábamos etcétera, igual, ¿no? Claro. Realmente muchos patrocinadores que la verdad hacen verse feas las playeras. La primera que usó Jorge sin publicidad, la verdad estuvo muy bien. Bastante. Y pues ahora parece ser que
El único patrocinio que por ahí vemos que continúa, yo que aún hay contrato, sería la de cerveza de la espalda, Tecate. Quizás sería la única, por ahí Pepsi, creo que también continúa, pero en lo que es el frente no, no traíamos publicidad, no había ningún patrocinador, se puede decir, principal. Además, Vergara comentó que continúa el proyecto de Chivas TV. Este sigue con muy buenos números, seguirá en curso, y una vez que termine el contrato con Televisa, pues otra vez, ¿no? Estamos hablando de 2018, no va a haber más opción que como estábamos con Chivas TV. Tuvimos descalabros al principio, pero ahora estamos viento en popa y trabajando en una plataforma tan buena que se le va a caer la baba a todo mundo, dice. Nos estamos preparando para que en año y medio que quedamos libres de contratos, seamos la mejor plataforma de televisión por internet. Esto es lo que nos dice Jorge Vergara. Sí, me parece muy, muy bien. Sobre todo lo de las marcas, ya de lo de Chivas TV, pues ya veremos, ¿no? Qué beneficios da y todo eso. Esperemos que sea bueno y que nos den mejor contenido, porque pues eso es lo que faltaba un poquito para algo más, ¿no? Que sea algo más. Así que nos contraten a nosotros para divertirnos. Somos exigentes. De una vez pido mi chamba, ¿no? Bueno. Y pues bueno, ya tenemos comentarios aquí, vamos a esperar, a ver si que estábamos más bien esperando a que se conectaran un poquito más de Chiva Hermanos, porque tenemos dinámica, recuérdenlo. Y Reina me dice, feliz cumpleaños Angie, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es su cumpleaños, también acuérdense. Jorge López, hola Jorge, saludos y besos a la conductora, soy su fan número uno. Ay, gracias. Besos también para ti. Nada más, es su cumpleaños, pero no te felicita ahí. Así de, no me felicitas, Jorge López, ¿qué te pasa? Ah, ya no somos amigos, no, no es cierto, regrésame mi beso. Nos dice Cande Rubalcabe Reyes, ¿cuándo dan a conocer la nueva piel de rebaño? ¿Qué día? Hay fechas, tenemos fecha, por ahí salió una, por ahí tenemos la nota también, dejaron a relucir un hombrito, ahí para que vean cómo se está viendo esta playera, si no mal recuerdo es el 13 de julio. Parece que se va a hacer la presentación ya así como lo tiene acostumbrado Puma. Con todo. Un espectáculo arsenal, ahí para claro. Mostrarlo. Si por ahí ya se han filtrado, no sabemos si sea así, concuerda con lo que ha sacado Puma y las imágenes que hemos podido filtrar por ahí. Pero pues no se vayan a enojar luego de que nos la cambian y ya me quieren crucificar a mí. Pero mejor esperemos. No, esperemos. Aquí está Johnny Garcés que nos manda saludos. Saludos, Johnny. Ismael García nos dice saludos desde Los Ángeles, Chivermanos. Un saludote también. Besos hasta Los Ángeles. Nos dice Johnny Garcés, felicidades, Angie. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, quiero tu playera. Espera un momento más y podrás obtenerla. Estate atento. Exacto. Ismael García también nos pregunta cuándo van a vender la del bofo, la de la despedida. La playera, pues yo que va a estar por ahí en donde se vende su marca. Acuérdense que esas playeras las va a hacer él. Yo que igual las va a poner a la venta. Por ahí no tenemos noticia, te lo vamos a investigar. Sí, y por ahí si sabemos algo, pues vemos. Hay su marca, ¿qué es? ¿BB7? BB8, ¿no? Algo así. Órale, mira, ya te digo ahí. No me acuerdo. Es un lindo pony. ¿Qué pasó? Qué emoción. Se me veo como muy... Así es que ya te lo pasé con mi poder de Bueno, y también nos dice Jorge López, feliz cumple y que cumplas muchos más. Ahora sí, te mando un beso. Ah, ya te lo puedo regresar. Sí, Omar Román nos dice, qué hermosa playera de la dama. Quiero una igual. ¿Dónde la consigo? Chiva de corazón. Esperen aquí la vas un momento. A poder conseguir. Chato Sánchez. Una va a ser poco, ¿eh? Todo el mundo sí, la quiere. Sí, todo el mundo la quiere pronto, en un segundo más. Qué hermosas playeras y felicitaciones, Angie. Muchas gracias, Chato Sánchez. Santos Kevin nos dice un besote para ti y un saludo para tu partner desde California. Besos. Gracias, amigos. Gracias, también. Gracias. Y pues bueno, como es mi cumpleaños el día de mañana, vamos a dar esta hermosa. Tenemos dinámica para ustedes un regalito, es igual a la de ¿es Angie? Igual que la mía. Es una réplica del campeonísimo, por ahí igual y acá es para que le pongan, y si gustan les podemos estampar, nosotros lo que ustedes gusten. Sí, ahí tengo la mía, yo le puse el 8, obviamente de Chava Reyes, ahí les voy a subir una foto, está padrísima. Esta playera puede ser, va a ser de uno de ustedes, así es que hoy Angie les va a platicar qué tienen que hacer para llevársela. Así es, pues bueno. Vamos a dar esta réplica de la que es playera retro que traigo yo al llegar a los 500 mil likes en la página de Soy Chiva y Kem.
O bien, ahora es que lo que suceda primero, si llegamos a los 500 mil en Chivas o 100 mil en Tabacalera TV. Obviamente, pues ustedes dirán, ¿y cómo, no? O sea, ¿cómo van a saber que fui yo, no? Pues vamos a pedirles que ustedes compartan esta página, ya sea Chivas, Soy Chiva y qué, o Las dos, Tabacalera compartan TV, las o dos compartan porque las se van dos a sumar. para ganar. Así que para juntar los más amigos que puedan y nos van a enviar una captura de cuántos amigos de ustedes están agregados a la página. El que tenga más amigos agregados a cualquiera de las dos páginas o bien en conjunto Las vamos a va a sumar. obtener esta linda playera. Así es, tienen que enviar, ya ven, cuando entran a su página, arriba les dice cuántos de sus amigos Están. están unidos a esa página. En cuanto lleguemos a los 500 mil de Chivas o a los 100 mil de la Tabacalera, lo que suceda primero, en ese momento les vamos a avisar para que manden sus capturas de pantalla de ambas páginas y entonces lo sumamos y el que tenga más amigos agregados se lleva esta playera. Que lleva ¿Sale? la Pónganse playera. abusados, pónganse a compartirlas, compartan Soy Chiva y qué con todos sus amigos, invítenlos a unirse. Compartan Tabacalea TV, también les cuenta. Si se suman a los dos, pues les cuenta Les cuenta doble. doble porque ya van los amigos que estén en una y las que estén en la Y otra. apúrense si quieren tenerlas, si lo hacemos en esta semana se va a la playera. Así es, así es. ¿Sale? Apúrense, apúrense a compartir para que todos sus amigos se unan y sean los ganadores. Y pues bueno. Tenemos otros saluditos aquí. Miguel Ojeda nos dice, hola, arriba Chivas. Jesús Saludos, Miguel Miguel. Jiménez nos dice, qué hermosa camiseta. Saludos desde Yerecuaro. Ah, así Yurecuaro. de. Ah, sí, Yurecuaro, Yurecuaro. no se lee, disculpen. Ah, estoy muy emocionada por las felicitaciones. Y pues ya saben que si quieren la camisa, ¿cómo pueden obtenerla? Miguel Ojeda me dice, feliz cumpleaños. Feliz, gracias. Ah, no, no, feliz cumpleaños a ti, no, muchas gracias. Nos dice Martínez Román, ¿dónde las podemos encontrar a la venta? También ya les habíamos comentado que si gustan pueden mandar mensajito aquí a la página de Soy Chivique o bien a Tabacalera TV. Ahorita no hay a la venta, Y acuérdate, ladito ahorita esta es la puede que ir. tenemos, no nos han por ahí surtido más ejemplares. En cuanto los tengamos, pues igual ya les avisamos que ya están a la venta. Ahorita esta es la última, y es más que por ahí encontramos en la mudanza Exactamente. y pues siendo cumpleaños de Angie decidimos que era momento de regalarla. Carlos Anz Martínez nos dice, hola, saludos. Hola, Carlos. Y pues bueno, vamos a continuar con los temas que teníamos para el día de hoy. Más bien tenemos. Chivas cumplió la promesa y sí tatuó a sus aficionados. ¿Viste cómo estuvo eso? Sí, fíjate que en las redes sociales Chivas convocó, ya que Matías Almeida lo había hecho, Chivas convocó a todos sus seguidores que tenían ya un tatuaje de Chivas, ellos les iban a tatuar la doceava estrella. Entonces fue como los invitó y la verdad les cumplió, se juntaron muchos chavos que mandaron sus fotos por las redes sociales. Fueron los que ganaron y les tatuaron a todos la doceava estrella. No fue todo el tatuaje, fue nada más agregarle la La estrella estrella. 12 a sus tatuajes que ya tenían. Así es que pues, muchas felicidades a todos los que se llevaron ahí su doceava estrella y pues pudieron convivir ahí en las instalaciones de Exacto, Chivas, ¿no? con sus ídolos. Y pues qué padre, ¿no? Que lo hayan conseguido así y qué padre, porque nosotros seguimos festejando. Así que Así es. tenemos dos estrellas. Aún. Así es. Y pues bueno, tenemos aquí otro comentario de nuestro amigo Diego Villegas que nos dice saludos al Jimbo. Ah, ok, ¿El saludos Jimbo? al Jimbo. ¿Quién Nos es el dice, Jimbo? no sé, pero seguramente ha de ser amigo suyo. Nos dice Juan M. Rivas, no manchen, móchense para la raza de Chicago, no sean gachos. Pues Juan, Comparte, comparte la comparte, comparte, página y obviamente comparte. si eres de los que más tiene. Tu playera te la mandamos hasta Chicago, no te preocupes. Así es, aquí. La promoción es válida para todos nuestros. Así es, hasta donde esté el ganador, hasta allá se la mandamos. Así es, nos dice también el Miki. Saludos y arriba las Chivas. Muchos saludos, Miki. Y pues bueno, Miki. vamos con el siguiente tema. Saldívar baja por media pretemporada. Ya lo habíamos platicado la semana pasada, que se Yo se los veía vuelvo a venir. decir. Echaron la sal todos porque estaban que si ya, que si estábamos completos, que si no sé qué. Y ve, nada más fue un programa que estuvimos hablando sobre las lesiones, que posiblemente estábamos recuperados con todo el equipo
Y ya se han venido otras ocho. Ya fue Cisneros, otra vez Saldívar. Ya mejor ya calladito. Ay, ya no, ya no hay que decir nada. Y hay que esperarnos a iniciar el torneo. Fíjate que Saldívar fue convocado, como ya sabíamos, a la selección que iba para la Copa Confederaciones, que estaba para la Copa de Oro, perdón. Y en su examen médico fue devuelto, que no estaba al 100%, lo habíamos checado esa vez. Al regresar se le hace nuevamente pruebas y todo. Bueno, pues está ahorita detenido, no está haciendo pretemporada, está con el equipo en Cancún, pero pues hasta la próxima semana será que se integra a los trabajos de pretemporada. Ojo, como les dije, es preocupante porque no está haciendo bien la pretemporada. Y esto a la larga pues nos puede traer consecuencias. El rebaño tendrá que cuidar ahora más a sus jugadores para no perder más elementos y llegar bien al inicio del próximo torneo para así defender su campeonato. Pues a cuidar los que tenemos. Y ya, por favor, ya no nos echen la saya, no estén preguntando. Jugador que me están preguntando, jugador que se nos está lesionando, ¿no? Entonces yo que mejor ya todos calladitos y así lo hacemos bien, ¿no? Modo, ¿no? Así pasito a pasito, decía la canción. Y pues bueno, vamos a leer otro saludito que tenemos aquí. Nos dice Arturo Navarrete: saludos al Paso, Texas, arriba las Chivas. También nos dice Juan M. Rivas: todo el tiempo, mis bros. Noé Andrés nos dice: saludos desde Tacoma. Y mande un saludo, Chivas al 100%. Saludos, besos hasta allá. Aquí nos vuelve a preguntar, chavos, ¿cuándo la nueva piel? Yo quería estrenar, ¿cuándo vienen a Chicago? Es que esa es la cosa, que todavía no tenemos una fecha exacta el para... El 13 yo que ya que se lanza. Esperemos que sí sea. Y normalmente cuando se hace el lanzamiento, al otro día ya está a la venta. A la venta. Entonces, yo creo que por ahí del 14, llegando la quincena de julio, 15 de julio, así de que todos tienen su lanita para que vayamos guardando. Así que Vergara espera que le compremos 3 millones de playeras. Así es que, si no quieren ver publicidad en la playera, pues a correr a comprar tu playera original, ¿no? Así original, no vayan a comprar imitaciones porque esas no cuentan. Esas no cuentan para que no haya marcas. Y bueno, nos dice Alexis Nick Hurtado Flores: saludos desde Paracho, Michoacán, capital de las guitarras, y arriba las Chivas. Arriba las guitarras y las chivas. José Castillo nos dice: ¿es cierto que a la Chofis lo van a operar? Está en evaluación, por ahí tiene un problema de cadera al parecer. Están viendo cómo evoluciona, si todo sale bien, a lo mejor con tratamiento, ojalá libre el quirófano, ¿no? Les digo, no empecemos, ya van a empezar a preguntar y la próxima semana ya venimos con otra. Ya venimos con mala noticia, sí lo operaron. No. Todos tranquilos. Nos dice también Arturo Navarrete: saludos al Paso, Texas, saludos. Nos dice también arriba las Chivas. Y el Mickey nos dice que nos manda saludos desde McAllen. McAllen, Texas. Así es. Y pues bueno, ahora sí, vamos de nuevo a la siguiente nota. ¿Dónde estamos? ¡Ah, no es cierto! Ya me acordé. Ya es hora de refrescar. Es la hora del break. Donde me dan permiso de refrescarme y dejar de hablar tan horriblemente. Agita tu vasito. Es momento de tomarnos nuestro batido de cosechas. Sí. Te platico rápido. Cosechas, al ser un batido natural, puede ser consumido por todas las personas: niños, adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas, deportistas, etc. Ya que Cosechas se hace a base de frutas y verduras 100% naturales. Y bueno, te las endulzan nada más con un poquito de azúcar o a tu gusto. Muchas veces como la fruta ya es dulce. Muchas veces como ya está dulce ya no hay necesidad, la verdad. Así que es una buena opción. Yo no lo pido con azúcar, pero quien quiera se lo preparan. Y viene en un empaque único y original, tu vaso completamente sellado. Sí. Ya que te lo prepararon, te lo sirven y te lo sellan. Entonces, es 100% natural y saludable. Una buena opción para quien no le gusta estar consumiendo químicos y toda esta cosecha de 100% natural. Tienen su promoción el día de hoy de bebidas calientes al 2x1. Como que eso para el ratito, ya a lo mejor. Ya, el ratito luego que se nubla un poquito. Ahí tienen unas bebidas calientes. Hoy están al 2x1.
Y los jueves todos los Fruit Mix, que son nuestros batidos como el que tengo aquí, medianos, están al 2x1 todos los jueves. Busquen su tienda Cosechas. Ahí en los comentarios les vamos a poner las direcciones. Únanse a su página, sigan sus promociones. Y para aquellos que también les gusta hacer negocios, tienen franquicias disponibles. Comuníquense con ellos. Pongan su tienda Cosechas en su ciudad. Les va a ir muy bien, ya lo verán. Cosechas ya cuenta con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tijuana, Chihuahua, Monterrey. Y próximamente están por abrirse León y Guadalajara. Si aún no hay un Cosechas en tu ciudad, háblales, ponte de acuerdo con ellos, claro. Y pon tu negocio, verás que es de mucho éxito. Saludos a Cosechas. Ay, por cierto, muchas gracias. ¿Qué Cosechas está buscando empleados? Nuestro Cosechas aquí en Insurgentes, sabemos que en la dirección de Insurgentes Centro necesita un ayudante general y un encargado de tienda. En la tienda de Insurgentes, Insurgentes Sur. Ahí búsquenla en los comentarios. Seguro pondremos en un momento más. Pues ahí se andan buscando trabajo, vayan con sus amigos de Cosechas, llámenles a los teléfonos que ahí aparecen y pues únanse a la familia Cosechas, van a ver que se van a divertir, aparte de, pues, de disfrutar. Sí, aparte de mandarnos ricos batidos deliciosos. Y pues bueno, continuamos con los saludos. Nos dice Gaspar. Ay, Jesús, me ponen unos nombres bien difíciles. Cuasitl. No sé qué más. Saludos hasta Nueva York, 100% chivas. Besos hasta allá, amigo Gaspar. Atsirita Poquita González nos dice: hola, saludos a todos los chivistas. Saludos, chicos. Saludos. Carlos Bárbaro Quintana Rona nos dice, es que me pusieron unos nombres bien difíciles esta vez, no tengo idea. Nos dice Carlos Bárbaro Quintana, saludos desde Sonora, sí, dice Sonora. Después nos dice Juan M. Rivas, chavos, si vienen a Chicago para el 8, aquí los esperamos. Ahí vamos a estar detrás de la banca de Chivas, toda la familia, como siempre, cada vez que viene. Sí, muchas gracias por la invitación. Somos pobres, pero esperemos verte así por ahí. Nos dice Yair Ornella, saludos desde Guadalajara. Mira, un chico que saludos, nos ve desde Yair. Guadalajara. Muchos saludos, besotes para ti. Ah, y aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Ricardo Piña, que es chiva de corazón, que hoy es su cumpleaños. También. Besos. Muchas gracias, sí tenemos harta fiesta. Claro. Es mi cumpleaños. Y pues bueno, vamos al siguiente tema. Jair Pereira contesta, ¿Cruz Azul o Chivas? ¿Tú qué crees? Chivas. El actual defensa central del último campeón de fútbol mexicano, Jair Pereira, fue cuestionado sobre cuál sería el club de los que ha jugado en el que le gustaría retirarse, Cruz Azul o Chivas. A lo que el futbolista, sin pensarlo, contestó que le gustaría retirarse en Chivas. Claro. Cabe recordar que el joven futbolista hizo su debut en primera división con Cruz Azul en el año 2011 y pasó 2 años y medio con los Celestes, donde solo pudo conseguir la Copa MX. Bueno, pues está bien, porque ha sido lo único que ha conseguido el Cruz Azul. Consiguió con ellos la Copa, la única que han podido sumarse ya en, ¿qué? 15, 16 años, y un subcampeonato de liga. En diciembre del 2013 fue fichado por Chivas. Y ahora pues ya en su palmarés ya consiguió 2 copas, una supercopa y recientemente el título de liga. Pues así es, el comandante creo que es de los que más ha expresado su amor por el rebaño. Claro. Y pues yo sí le creo, yo que sí realmente ya es más el cariño que ahora le ha tomado a Chivas que pues a su alma mater, ¿no? Digo, se hizo en Cruz, claro, Azul, y siempre yo creo que va a haber un sentimiento especial para ellos. Pero pues ya es de nosotros, ¿no? Ya. Ya es más de acá que de allá. Ya es más rojiblanco que azul. Así es. Recuerden que a las personas que sigan nuestro programa hasta el final les vamos a dar una sorpresita especial porque es mi cumpleaños. No han terminado las... No han terminado las... Creían que nada más íbamos a dar la playera, pues no. No. Hay más. Va a haber más. Así que vamos a esperar un poquito más. La siguiente lota es... Alan Pulido donó 150 mil pesos a beneficio del cheque Orozco. También tuvimos la nota en la semana, en la página, que estuvieron comentando ustedes. Nos comentaba el actual defensa central del último campeón del fútbol mexicano, Jair Pereira, fue cuestionado sobre cuál sería...
Ay, Dios mío, ya me perdí. Ah, yo ya estoy hablando de Jair Pereira, pues sí, ya eso ya pasó. Perdonen, disculpen. El delantero de Chiva, Alan Pulido, donó 150 mil pesos para apoyar al jugador de Murciélagos, Ezequiel Orozco, quien padece cáncer de pulmón. Luego de la subasta que se realizó en redes sociales, el exjugador del Olympiacos entregó la camiseta y los zapatos que utilizó en la final del Clausura 2017 ante Tigres, a cambio de 75 mil pesos, misma cantidad que aportó el atacante para dar un total de 150 mil pesos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el ariete del Rebaño Sagrado mostró los pagos y una fotografía donde aparece firmando la elástica al aficionado. Oye, ¿qué te parece? Eso está muy bien, ¿no? Muy está bien, buscando, ¿no?, la manera de apoyar con su mismo trabajo, ¿no? Sí, acuérdate que esto, el Club Murciélagos, en sus redes sociales, buscó, todo se inició porque ellos buscaban un partido a beneficio. Claro. Por ahí los que se apuntaron fueron los del América, creo que por ahí está por jugarse. Qué bien, la verdad, qué bien que respondieron a ese llamado. Chivas, desgraciadamente, ya tenía su compromiso, tiene varios, por ahí tenemos ya los primeros juegos amistosos. Pero toda la comunidad, todos los jugadores empezaron a sumarse. En este caso, Pulido ofreció justamente la camiseta y los zapatos de la final. La verdad, yo que muy valiosos. Incluso la persona que se los llevó por 75 mil pesos. Se me hizo poco, yo pensé que iba a ser más lo que iban a pagar. Y él duplicó la cifra, cantidad, claro, por la que los ofreció. Así es que, pues, qué bien por Alan, que por ahí dona, bueno, 150 mil pesos. Y, pues, a esperar qué sigue con este muchacho, ¿no? Con Ezequiel Orozco, que muy joven, tiene este problema de cáncer. Y, pues, yo creo que todo el apoyo que está recibiendo, yo creo que va a servirle para él. Y por eso que también se va a dar para una fundación. Él está viendo una fundación para, qué buena onda para que siga tratando el cáncer. Yo creo que para esto sirve el fútbol, ¿no? No es nada, claro, más de... Qué buena onda que se sumen, a pesar de que sean contrincantes, etcétera, exacto, etcétera, en la cancha. Qué bueno que se sumen a este tipo de apoyos. A ver si que, híjole, en pro de este tipo de situaciones, ¿no? Desafortunadamente estamos hablando de un cáncer de pulmón y dices, muy bueno, complejo. Él como es una figura pública, entre comillas, pues buscan como darle apoyo. Pero qué bueno que él mismo quiera ayudar a otras personas. Sí, que por están ahí, pasando por ahí, por también le subimos una imagen de las redes sociales de Omar, sí, Bravo, que está haciendo lo mismo, está pidiendo por ahí este apoyo para un niño con cáncer también. Sí, de hecho está en la página de Leucemia, ¿no? Pasa que Leucemia. Ahí chequenlo también quien quiera apoyar, ahí están las cuentas, pueden verificar la información con las redes sociales de Omar Bravo para que vean que no es un fraude, porque eso es lo malo también, claro, que mucha gente lo toma para hacer fraudes. Situaciones feas. Pero pues es bueno ayudar, qué bueno que ayudan, esto se aplaude, es Alan Pulido, pero sea de quien sea, por ahí llame Mochoa, Moisés Muñoz, muchos lo están haciendo, de donde sea el equipo no importa, qué bueno que se sumen para ayudar, ¿no? Así es. Y pues bueno, aquí tenemos un mensajito de Carlos Chiva Rodríguez que me dice que ¿cuál es mi nombre? Angie, mucho gusto. Es nuevo. Angie, Lalo. Y pues también nos dice Michael Martínez, está muy guapa la conductora. Ay, muchas gracias. Besos. Y Ayornelas también me dice que soy muy hermosa. Gracias, qué amables. El día de hoy me arreglé porque es mi cumpleaños. Nada más por esto. Nos dice Juan M. Rivas, la sangre llama a mis amigos con todo, comandante. Nos dice también César Cornejo, quiero saber refuerzos, quién vuelve de estar prestados en otros equipos. Lo platicamos la semana pasada, ¿no? En el programa pasado. Sí, ¿quién volvía? ¿Quién estaba prestado? Yo creo que los préstamos se reafirmaron. Ajá, creo que incluso prestado. Se cambiaron de equipos, pero no, que estén, porque préstamos que vuelvan, pues no tenemos, al contrario, se fue Ponce. Y por ahí hasta ahorita nada más vienen refuerzos de la cantera, de las fuerzas básicas. No hay aún nada. No había más. De los que se sumaron, pues no se sumaron, y los préstamos, pues creo que seguían. No hay préstamos, así. No era no era mucha información. Pero de todas formas, cualquier información nueva que tengamos, aquí la verán la próxima semana. Mira, tenemos un mensajito de Oscar Cano, ya te extrañábamos por acá. Nos dice, hola, saludos, ¿cómo están? Saludos desde Dallas, Texas. Los invito al juego de Chivas contra Santos aquí en Dallas. Mira, que nos inviten. Ahí está, mira. Vamos para allá. Te contactaremos. Claro que sí. Nos dice también Juan M. Rivas, qué bueno por todo el fútbol mexicano. Y ánimo, Cheque, eres grande. Qué bueno que le den muchos ánimos.
Vamos a la siguiente nota. No es cierto. Otra vez, no quiero dar la nota. Ah, no, no es verdad. Ya les habíamos comentado a nuestros amigos de Tabacalera TV que no les hemos podido presentar el aloe fil. Estamos muy tristes porque hay desabasto aquí en la sucursal de Insurgentes que tenemos cerca, que no hay aloe fil, pero para nuestros amigos de Soy Chivaique, que ya lo conocían, les tenemos esta información sobre aloe fil. Fíjate que aloe fil es un agua de aloe, agua de sábila con cristales, endulzada con fructosa y un toque de miel 100% natural. La sábila ha sido utilizada desde tiempos milenarios y pues se utiliza en varias presentaciones, ¿no? Uh-huh. Aloe fil hizo una bebida refrescante muy rica, donde le dan un toquecito de fruta, ahí viene hasta la frutita picada, y un toque de miel que lo hace riquísimo, la verdad, bien frío y para bien este fresco, calor. Porque es muy rico y muy refrescante. Aparte de que es muy bueno para tu salud. Entre los beneficios que puedes obtener tomando aloe fil es que te revitaliza la piel, mejora la digestión, cuida el cuero cabelludo, reduce los niveles de gastritis y colesterol, reduce síntomas de asma, es antienvejecimiento, cuida dientes y encías, ayuda a reducir la acidez estomacal y favorece el equilibrio de las bacterias gastrointestinales. Es un producto novedoso, rico y saludable para toda tu familia. Búscalo en las tiendas Cosechas, menos lo de aquí, así, porque menos no en tenemos. Las porque no hay. En la Comercial Mexicana, ahí afuera en las tiendas que están después de las cajas, saliendo, todas las tiendas saliendo. Fresco, ahí busquen su aloe fil, esta es la marca, para quien no lo conoce. Y únase a la página para que ahí puedan conocer más beneficios y conozcan bien el producto, porque pues ahorita no tenemos ahorita nosotros no para tenemos mostrar nuestra eso. Rica muestra, pero es bastante rico, delicioso, muy bien. Únanse a la página de Aloe Fil y ahí podrán pues, conocerlo. Para que lo conozcan y si no, pues cómprenlo en Comercial Mexicana, Tiendas Fresco. Ahí en los comentarios está la página, únanse ahorita que terminemos. Ahorita sí, que terminemos, no se vayan aún. Sí, tenemos más sorpresas, esperen un momento más. Un momentito. Y pues bueno, el siguiente tema que teníamos también lo tuvimos en la página, que era sobre el doctor García y las Chivas, que llegaron a un acuerdo comercial. El analista de Azteca Deportes, Luis García, mejor conocido como el Dr. García, reveló y celebró a través de su cuenta oficial de Twitter un acuerdo comercial entre el flamante campeón de la clausura 2017 y su marca de playeras Cascarita. La marca de camisetas y accesorios que comanda el exfutbolista mexicano llegó a un acuerdo con el rebaño y al fin podrá comercializar unas playeras, haciendo mención con la marca más vendida en el fútbol mexicano, ni más ni menos que Chivas. Así es. Al parecer las negociaciones entre ambas empresas tenía rato de venirse manejando, ya que incluso algunos elementos del rebaño sagrado habían portado con anterioridad las camisetas de la empresa, propiedad de Luis García. Pero por fin han llegado a un buen puerto los negocios entre ambas empresas. Así es, creo que ya el doctor García ya por ahí ya tenía rato con su marca, ya, es Cascarita, y pues la verdad curiosa, graciosa, hace varias son playeras con leyendas, ¿no? Que sí. Él pone con su famosa frase de harto. Entonces ahora ya se hizo el acuerdo con Chivas y pues ya tendremos harto Chivas, ¿no? Exactamente. Por ahí ya salieron dos o tres modelitos, están como toda su línea, como le repito, de Cascarita, ahí graciosas, cómicas. Pues yo creo que está bien, digo, es una aportación. Viene a aportar a Chivas económicamente, pues por ahí igual y vamos a ver si conseguimos algunas para traérselas. Así, para que por aquí, ¿no? Claro, y aquí no las comemos, a ver qué hacemos. Así de, ahorita vemos qué sucede. Las criticamos todas. Así de, casi no nos las 375,000 playeras que nos van a dar. Que nos van a. Así como es exagerado, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues quiero ver los comentarios, pero no puedo. Así que préstame el tuyo. Sí, nos dice, ¿quién nos dice? Michael Martínez, me acabo de enamorar. Se enamoró de ti. Oh, ah, no, no es cierto. Así de, ahora que pasó ayer lo de la marcha y todo, ¿qué tal? Yo no marché en pie. Oh, ¿ya ves? Yair Ornelas nos dice, eres la rojiblanca más hermosa que he visto.
Debe ser por mis gafas que me está poniendo aquí la así de nuestra ayudante, así, nuestra linda ayudante que vamos a la conocer producción. En un momento después. Pati Bautista nos dice, saludos a Diego Bautista. Un saludo, Diego, besos para ti. Chiquis Eli nos dice, saludos. Saludos. Juan M. Rivas nos dice, ay, no voy a decir groserías, pero todos queremos promo con Chivas, ¿verdad? Y nos dice también, solo espero y dejen la playera de enfrente limpia. Nosotros también estamos esperando que no le metan marcas, así que hay que apoyar comprando los productos oficiales para que no nos pongan más publicidad. Pues sí. Y pues bueno, el siguiente tema es el jugador de Chivas que también se tatuó la estrella número 12. ¿Quién crees que es? ¿Ese jugador? Así, ¿quién crees? Quien vio la nota ya lo sabe, pero yo creo que no se podía esperar. Más que el Chapito Sánchez, ¿no? Jesús Sánchez por ahí fue y se hizo también su tatuaje. No se tatuó el trofeo, por ahí están las fotos, si no busquen la nota. Él se tatuó una frase, no me gustó que lo hizo en inglés, y la fecha en que obtiene el título. Pues está bien, yo creo que ha sido también de los jugadores que más amor ha mostrado por la playera. Claro, y que ha sobresalido, ¿no? Exacto, yo que no está imitando a Almeida, porque vaya, no se tatuó la copa como lo hizo Almeida, el trofeo. Él se deja marcado ahí en su cuerpo el día en que obtuvo ese tan anhelado título con Chivas, ¿no? Digamos que nada más tomó como ejemplo, por pues ahí, ¿no? Como es. Inspiración lo que hizo Almeida. Ahora, tanto Almeida como los aficionados que se tatuaron, exacto, Chapito, cada que vean su tatuaje podrán sentirse orgullosos de lo que han logrado hasta ahora. Y de igual manera se sentirán más motivados para añadir otra estrella, imagínate. Exactamente. Que ya no les va a caber para tatuarse. Sí, de al rato van a tener, rota estrella. Qué bonito, qué bonito. Y pues bueno, el siguiente tema es, Almeida reveló quiénes serán los próximos delanteros de Chivas. Ya nos habían estado preguntando con anterioridad en los otros programas. Y ahora hay un poquito más no de hay refuerzos. A ver, sí que no hay refuerzos, pero tenemos esta información que esperemos que les sirva. Viene las fuerzas básicas, que es lo único que tenemos. Ahí ahora sí que nos dice, a pesar de que Chivas no trajo ningún refuerzo al equipo para el siguiente torneo, Apertura 2017, debido a su bajo rendimiento, la renovación de préstamo a Guillermo Martínez no se dio. Este pasado martes, antes de viajar a Cancún para comenzar con los entrenamientos de la pretemporada, Matías Almeida tuvo una conferencia de prensa y dio algunos adelantos de los que podrían ser los próximos delanteros del equipo. Se trata de los canteranos Jesús Godínez y José Juan Macías. Macías y Godínez, que ya han debutado en primera, esos son nuestros dos nueves que tenemos hoy. Así vamos a jugar una final contra Tigres, dijo Almeida. El campeón de campeones, ¿no? También está ahí programado para jugarse. El debut de Godínez en primera división fue en el empate frente al Necaxa esta pasada clausura 2017 y José Juan Macías, de 17 años, ha destacado, entre otros, por sus goles en las fuerzas básicas. Además, fue campeón con la categoría rojiblanca sub-17 en la apertura 2006. O sea, que traen un buen desempeño. Así que esperemos que ya, ahora sí que... Algo deben traer donde Almeida ya los convocó al primer equipo. Ahora, como ya lo sabemos, pues depende nada más de ellos, ¿no? De que den resultados. La oportunidad, pues ahí la van a tener. No hay refuerzos, tenemos que apoyarnos en ellos. Pues nada más falta que den respuesta. Nos dice Johnny Garcés, Chapito ha dado todo por el equipo. Patoski López nos dice, saludos desde Ébano, San Luis Potosí, arriba las Chivas. Nefta Rojiblanco Irreverente nos dice, no cabe duda que las chavas más lindas son de las Chivas. Saludos. Saludos y besos para ti. Nos dice Marvin Giuliani, Gianlui, no sé qué dice. Hola, mándenme un saludo. Un saludote, besos para ti. Y pues bueno, para todos los que nos estaban preguntando sobre las playeras y todas esas cosas, les comentamos que si salen pronto las playeras, ustedes van a necesitar dinero. ¿Y qué buena opción tienes tú para que tengan ese dinero? Tenemos a nuestros amigos de Préstamo de Volada. Les pueden conseguir préstamos desde 2,000 y hasta 200,000 para que se compren la de local, la de visitante, la de portero. Para su familia. Para todos, para toda la familia. En una respuesta en 24 horas.
Te piden mínimos requisitos: IFE, INE o pasaporte vigente, comprobante de domicilio menor a 2 meses, comprobante de ingresos, y con eso te pueden resolver tu crédito. Si lo necesitas, comunícate ahora a los teléfonos 7258-2385 o 7258-1278. Préstamos de volada, ahí pueden obtener el dinero que ustedes necesiten. En los comentarios les ponemos la página también para que se unan a ella. Que la semana pasada también nos dio regalitos. También nos dio unos boletitos para las carreras. Para las motos. Entonces, únanse, respóndanles, porque si no, luego no se quejen de que no tenemos regalos. Si no, respondan a los patrocinadores. Así que ustedes, apóyennos. Y pues bueno, tenemos unos comentarios que nos dice Chiquis Eli. Disculpa, ¿de dónde transmiten? Es que soy nueva. Transmitimos desde la Ciudad de México, en la colonia Tabacalera, para todo el mundo. Para todo el mundo. Si ustedes nos ayudan a llegar a todo el mundo, pues para todo el mundo. Nos dice también Gerardo Alvarado. Saludos desde Oklahoma, siempre con Chivas. Chivas de corazón. Ah, qué emoción. Y pues bueno, vamos a la siguiente nota, que es: una severa lesión podría acabar con la carrera de este jugador de Chivas. ¿Cuál jugador de Chivas, Dalí? Lo vemos platicando, Carlos Cisneros. Carlos Cisneros no estuvo toda la temporada anterior. Y pues parece ser que otra vez se volvió a lastimar. Otra vez. Uno de los deportes más lindos del orbe es el fútbol. Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo de las patadas. Existen severas lesiones que, si no son tratadas como se merecen, pueden sepultar la carrera de jugadores. En Chivas se han encendido las alarmas porque uno de sus elementos sigue sin poder recuperarse de un golpe. Según información del columnista David Medrano, Carlos Cisneros se encuentra en la misma situación por la que atravesó hace algunos años Enrique El Palete Esqueda, exjugador del América que vivió durante varios meses en duda acerca de cuál sería su verdadera lesión. Esqueda, tirado, recibió diferentes partes médicos informando diferentes padecimientos. Algunos le decían que era fascitis plantar, mientras que otros aseguraban que se trataba de fractura por estrés. El jugador se fue a Europa, Estados Unidos, Sudamérica para encontrar solución. Después de 2 años regresó a la actividad, sin embargo nunca volvió a ser el mismo. Carlos Cisneros no participó en el torneo pasado por estar en el disque seco, dice. Primero se le dijo que era una fascitis y ahora que es una fractura por estrés, curiosamente lo mismo que al exjugador del América. Al final entró al quirófano y le extirparon un tumor benigno. Según el parte médico, el jugador de 23 años podía regresar en algunos meses a las canchas. Es aquí donde no sabemos a qué sucede. Sabemos que Chivas es de los que tiene los mejores médicos y las mejores instalaciones para justamente operar y recuperar a los jugadores. Pero aquí lo que brinca es que no hay un diagnóstico concreto, certero, correcto, claro, para poder dar un tratamiento. Desgraciadamente, pues ya se perdió un torneo Cisneros, esperábamos recuperarlo, acaba de entrar a quirófano otra vez y pues tendremos que seguir esperando. Exactamente. Pues ojalá se recupere pronto, porque pues sí nos va a hacer falta, ya que no pudimos obtener refuerzos, todo lo que venga. Seguimos igualitos. Todo lo que venga es bueno, ¿no? Claro. Y pues bueno, recuerden que en un momento más, por ser mi cumpleaños, vamos a tener una dinámica sobre carcasas bonitas de las Chivas, ¿tá? Así que esperen un momentito más, va a ser al final del programa para los que nos acompañaron todo el programa, así que esperemos que así sea. Nos dice la siguiente nota: aquí no le mando un mensajito a Chivas desde Rusia. Las Chivas han estado procurando fichar a Javier Aquino desde hace algunas temporadas. Sin embargo, esto no ha podido darse por diferentes cuestiones, aunque a pesar de todo lo que ha pasado, siguen tras él. Ya él había estado haciendo ciertos comentarios y que si no les importa, entonces que me comentan y bla, 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 bla. Pero bueno, sin embargo, tal parece que es el mismo jugador quien no quiere abandonar su club, pues fue el mismo quien así lo dio a conocer mediante una declaración en una entrevista y de paso aprovechó para mandar estas palabras con dedicatoria especial para el rebaño. Sí hubo interés por parte del Guadalajara, pero para que se cierre un fichaje, todas las partes deben de estar de acuerdo. Mi equipo me valora mucho y le agradezco. También agradezco a Chivas, pero yo estoy bien aquí. Pues aquí no te querían tampoco.
Después de esto, quizá el conjunto tapatío frene un poco su interés. Sin embargo, el jugador de Tigres parecería estar más preocupado por su posible llegada al fútbol europeo, sobre todo desde el rumor de... ¿Del qué? No sé qué dice ahí. Ah, es que Lalo luego me escribe unas cosas. Hace rato me puso cacarita. No sé qué es cacarita. Es del cascarita. Rumor del rumor del Lille hacia él. Lille es un equipo francés. El Lille es un equipo francés que lo dirige Bielsa. Pues para, como que este mensaje ya fue suavizando la situación, ¿no? Claro, porque que ya había mucho. Se desató ahí en redes sociales. Agradece el interés, creo que lo que debe haber hecho desde un principio y no hacer tanta payasada. Sí, o sea, tanta grosería, ¿no? Y andar bloqueando a los usuarios y toda la cosa. No, tampoco bueno, es para tanto. Se aceptan las disculpas simuladas. Ah, sí, te aceptamos. Mira, tenemos un saludito de Pascual de Pascual. También ya lo habíamos tenido aquí, nos había tenido un poco abandonados. Nos manda un saludo desde Guatemala y arriba las Chivas. Saludos y besos para ti. Juan M. Rivas nos dice, ánimo Cisneros. Oscar Ramos nos dice, mándenme saludos, porfis. Saludos. Porfis. Besos. Saludos. Fátima Escamilla nos dice, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Un saludote hasta allá. Gracias por vernos, Fati. Juan M. Rivas nos dice, la verdad aquí no que se quede con Tigres. En Chivas solo los que aman la camiseta. Así es, si ya lo demostraron así, pues no tiene caso. Así es. Teníamos más notitas, pero ya el tiempo nos está comiendo. Nos está comiendo el tiempo. Y todavía tenemos por ahí sorpresita para ustedes. Una sorpresa. ¿Cuál va a ser la dinámica, chicos? Como les dije, nuestros amigos de Fútbol Cases. ¿Fútbol Cases? ¿Case? ¿O cómo se llama? Case. Que sea más fashion. Nuestros amigos de Fútbol Case están por regalarnos dos carcasas personalizadas del equipo de Chivas. Por ahí a todos los que les interese obtener una, en este momento estoy ahí poniendo su liga para su página. Únanse a ellos, vamos a poner ahí la dinámica para que se puedan ganar una de las dos carcasas. Ya ustedes tendrán que subir el modelo de su teléfono para que se escoja bien. Y se escojan el modelo de Chivas que más les guste y se les hará llegar. Ahí vendrá la dinámica, tienen que unirse a, obviamente, a Soy Chiva y Qué, obviamente a la página de Fútbol Case. Fútbol Case Store. Tienen que unirse y de ahí se va a sacar a los ganadores. Únanse, síganlos, terminando el programa les subo la imagen con la dinámica. Estén muy atentos. Y pues ya tenemos carcasas o playerita, protectores, claro. Ya tenemos playerita, no sé qué más se les ofrezca. Ah, y sí, pues bueno, si ya no hay mucho que producción, si ya no hay mucho que decir, producción, producción. Si hay mucho que vestir, ¿por qué no? Así que yo me vamos a festejar. Así vamos a leer un saludito que nos mandaba aquí. Ay, ya se me fue. Ya vamos se me fue el saludo. A poner sí, pero muchas gracias. Nuestro pastelito. ¿Sí se ve o no se ve? Así se ve como nos prendemos aquí. Gracias, qué bonito. Muchas felicidades para Angie y sus flores. Muchas gracias. Yo se lo doy de parte de todos nuestros seguidores. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Sí, hay que apagarlo. Porque nos vamos a incendiar. Pero muchas gracias a toda nuestra producción, así que venimos por acá. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Les agradezco mucho que hayan esto hecho. Hagan esto por mí, los quiero mucho. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Y recuerden que tenemos muchas sorpresas. Quien quiera la playera de Angie, la playera que se la va a regalar Angie, no lo olviden. Ya les dimos la dinámica, un momento más se la repetimos en la página. Inviten, compartan, que sus amigos se unan a Soy Chivique, que se unan a Tabacalera TV y esta playera puede ser de ustedes. Nos vemos aquí la próxima semana y arriba las Chivas. Bye, besos a todos, gracias.